Estén bastante bien. Hoy les vengo trayendo un increíble mod. Para mí aquí en la Pocket Edition les vengo trayendo un super mod que la verdad está bastante épico, chicos. Les vengo trayendo el mod de Big Berta mod, chicos, que básicamente traducido en español se puede decir, pues es super espadas, chicos, super espadas que la verdad están bastante épicas. Y pues nada, ya saben que el link de descarga de este increíble mod estará en la descripción del video, al igual que también les dejaré lo que voy diciendo, el link del canal del creador, chicos, para que se lo pasen a apoyar, chicos, donde las personitas que hablan portugués. Así que pues nada, si lo quieren ir a pasar a apoyar y todo eso, pues ya saben, el link del canal de él en la descripción como créditos, ya saben. Y pues nada, vamos a lo que diciendo, iniciar a la review de este increíble mod que la verdad está bastante épico. Y pues nada, antes de todo les quiero comentar la instalación de este mod. Simplemente pues se van a ir al link de descarga, se lo van a descargar, chicos. Ya que se lo descarguen, lo que tienen que hacer es simplemente, pues lo que diciendo, instalar el mod, chicos. Simplemente lo que tienen que hacer, al descargar el mod se les va a descargar un archivo zip, el cual ustedes van a descomprimir. Y ya que los compriman, chicos, solamente lo que tienen que hacer es básicamente instalar la textura y después el mod. Si instalan primero el mod y después la textura, les va a enviar error. Así que instalen primero la textura y después el mod, chicos. Así que pues nada, lo que viene siendo este mod, nos haría lo que siendo tres tipos de espadas que están bastante geniales, que se la pueden agregar con el Tumar Item, chicos. Aquí, como pueden ver, están. Y básicamente, las tres espadas son súper épicas, chicos. Nos agrega lo que siendo poción de lo que siendo, se puede decir que diferentes tipos de pociones en nuestro Minecraft Pocket Edition, chicos. Y pues nada, simplemente cada espada lo que siendo agrega diferentes tipos de pociones. Cada una, lo que siendo, la poción es infinita. Como pueden ver, esta me agrega lo que siendo resistencia. Y pues, no tengo ni siquiera espada en la mano. Aquí, como pueden ver, esta me agrega lo que siendo resistencia. Este me haría lo que diciendo, se puede decir, a ver, me haría velocidad. Esta me haría lo que diciendo, a ver, esta me haría, creo que fuerza. A ver, sí, creo que me haría resistencia, chicos. Y como pueden ver, la verdad que esta bastante genial, chicos. Nos haría cada una diferente tipo de lo que diciendo efectos de pociones, lo cual está bastante épico. Y bueno, ya saben que el link de descarga está en la descripción, chicos. Y estas espadas están súper épicas, ya que pues hace un montón de años estuve probando una que otra location espada con un creeper, y la verdad que le baja un montón de vida, chicos. Vamos a lo que diciendo poner un animal que tenga un montón de vida. Creo que el animal que tiene más vida básicamente es el diano, el zombie, tiene el zombie aldeano, o cuál es el animal que tenga más vida. Obviamente voy a poner un animal que tenga, pues se puede decir que un montón de vida, pues puede ser, no sé, la vaca tiene muy poquito, tiene como 8 o 9. A ver, es que regularmente no me he aprendido ninguna cantidad de vida de cada animal. El cerdo tiene muy poquita, pero como pueden ver, les voy a dar un ejemplo de cómo los trozo. O sea, miren cómo se mueren. Miren cómo se mueren, o sea, pim pam, aquí como pueden ver, lo mata. Se puede decir que al toque, o sea, es como si le pegara pim y se muere. Y como les digo, está bastante genial, chicos. O sea, es una espada bastante poderosa. Y pues nada, vamos a poner un montón de cerdos, chicos, para que vean la cantidad de destrucción. Cada espada, pues se puede decir que tienen lo que diciendo la misma cantidad de daño, chicos. Así que no se preocupen, es que cuánto baja la otra espada, pues baja exactamente lo mismo, chicos. Tiene un montón de daño, creo que tiene 3000 de daño. Y pues básicamente hace un montón de daño, chicos. Es como si tuviéramos una super espada, como ya les había comentado. Es una espada bastante buena, chicos. Y pues nada, la textura está bastante genial, chicos. Como pueden ver, la espada es bastante genial. Son como un tipo espada samurai. Básicamente la noto un poquito más delgadita que lo que hizo la espada de diamante. Y como pueden ver, es bastante genial, chicos, a la hora de lo que diciendo pelear y todo eso. La verdad me encanta porque es una espada bastante épica. Y bueno, chicos, ya saben que el link de descarga está en la descripción, chicos. La verdad es una increíble textura. Y pues la verdad se ve bastante bonita, chicos. Tiene una increíble textura. La verdad está bastante genial. Bastante original también, chicos. Y como les digo, cada espada tiene lo que viene siendo diferentes tipos de efectos de pociones. Como pueden ver, tiene diferentes tipos de efecto cada una de las espadas. Y al final nos haré lo que diciendo, esas se puede decir que cuatro tipos de lo que diciendo efectos de pociones. Tienen velocidad, regeneración, resistencia y visión nocturna, que la verdad está bastante épica, chicos. Y bueno, espero que les guste, chicos. La verdad, un increíble mod para Minecraft Pocket Edition. La verdad, es un increíble mod de super espadas. Así que bueno, espero que les guste, chicos. Ya saben que el link de descarga en la descripción, al igual que también el canal del creador, para que se pasen a apoyar. Y ya saben que el link de descarga se los dejo directo al foro del creador, chicos, para que se lo descarguen de ahí. Simplemente le van a dar donde dice descarga, se les va a descargar un archivo zip, el cual ustedes van a descomprimir. Y como les digo, primero instalan la textura y después el mod, para que no haga errores. Así que para, chicos, espero que se la pasen bastante bien. Ya saben, apoyar el video con su like si quieren mods épicos, que la verdad están bastante geniales. Geniales. Y para, espero que les guste. Hasta la próxima. Cuídense muchísimo. Ya saben que los quiero un montón. Y no sé por qué hablo tan rápido, porque estoy con lo que diciendo la poción de velocidad. Así que para, chicos, yo me despido. Hasta la próxima. Adiós.